The way your skin glows on the pillow, I can't get enough of you. Every day's a honeymoon. Let me show you. I'll pull you closer. I just wanna stay in love with you. I don't wanna fall for someone new. Cause baby, you're my sunshine, my treasure. Just keeps getting. Hola, buenos días, ¿cómo están? Ahorita estamos comiendo en un restaurante que se llama Don Mamino. Parece que es una de las pastelerías más conocidas aquí en Perú. Después de un mes, incluso un poquito más, por fin ya hace calorcito. Ahorita está súper nublado, pero hace bastante calor. Estoy muy contenta de poder ya usar toda mi ropa, porque como les había dicho, había traído como puros vestiditos, cositas de verano. Y hasta hace unos días así estaba, pero ahorita ya no, ya hace bastante calorcito. Y moría por ponerme esta blusita que me la regaló la prima de Ken, que se llama Yumi, que voy a aprovechar para decirles que chequen su Instagram. Tiene un fit súper padre, súper bonito. La verdad es que me encanta muchísimo su estilo y yo creo que esa es una blusita que ella usaría. Oigan, hoy nos dimos un tiempo libre porque al final vamos a grabar. Porque desde que llegamos a Lima, nos dijimos que íbamos a ir a unos lugares muy bonitos, pero no habíamos tenido tiempo, tampoco nos habíamos dado la oportunidad de salir. Así que hoy prácticamente vamos a hacer eso, vamos a conocer lugares que ya teníamos planeados. Cafetería de la cual acabamos de salir es la primera que me enseñó mi suegra y la verdad es que está súper bonita. Tenía muchas cosas y mi idea era comprarme pues alguna cafetería o algo así, algo chiquitito para el cafecito, para moler los granos, porque ya puedo tomar café, ya mi paladar se está acostumbrando, me está volviendo el gusto de nuevo. Yo sé que ya había dicho que ya lo había dejado, pero ya no tomo tanto. Sin embargo, sí se me antoja a veces una tacita de café. Se me olvida cómo se llama este para moler el café, pero ese quería. Molino. Pero no había los que había visto. Así que, pues bueno, por algo será. El destino quiere que ya no tome café, entonces probablemente no lo voy a comprar y lo voy a buscar. Ahorita vamos a una callecita que me gusta muchísimo, que fue el primer lugar que visitamos con la mami de Ken. Me trajo a caminar por la noche aquí y aquí es bellísimo, se ilumina súper bonito en las calles, hay muchos restaurantes. La verdad es que... Hay un café dentro de un banco, ¿viste eso, no? Sí, justamente ese café en el que pasamos, hay un banco, justamente ahí están los módulos para que te atiendan y ya te tomas tu cafecito. Algo bastante curioso y no sé qué tan práctico sea, digo, tendría que experimentarlo, pero no se me había ocurrido colocar una cafetería en un banco, ¿sabes? O al revés, un banco en una cafetería. Oigan, miren, ese edificio está súper padre. Me encanta cómo incorporaron cada piso. Es como un juego de cubos. Y lo que me llama muchísimo la atención es que en cada espacio hay vegetación. Se ve muy padre. Miren, esa es la cafetería, que adentro hay un banco y prácticamente es una cafetería, pero módulos para poder sacar dinero y también hay gente operando ahí.
miren, aquí todavía tienen decoración de Navidad. Y estas cositas se me hacen súper bonitas. Pedimos un helado doble. Yo pedí una bolita de mango y Ken una bolita de stracciatella, que al parecer es como helado con chispas de chocolate o algo así. Y este conito, que la verdad se ve muy bonito. A mí me encanta el cono, pero aguadito, no crocante. Entonces siempre lo que hago es como ponerlo en la bolita y una vez que ya se aguado ya me lo como. Pero no creo que a todo el mundo le guste eso. Incluso creo que hay mucha gente que le gusta muy durito. Oiga, nos fuimos a cambiar, me fui a poner un fancy, una blusita. Ken está vestido exactamente igual que yo, porque el primo de Ken nos invitó a subir a un cerro. Ahí dice que se ve el atardecer súper bonito y me parece que son como 2 horas de caminata. Entonces la idea es ir lo más cómoda que se pueda. Y ahorita lo que estoy haciendo, o vinimos a un súper más bien a buscar algo de tomar, porque ya casi nos vamos. Vamos a tomar un taxi y de aquí nos vamos. Y ahorita voy a comprar este. La verdad es que no es mi favorito, es uno de uva, pero creo que no hay otro sabor, entonces este va a ser. Oigan, como les dije, venimos igualitos, tenemos incluso el mismo pants. Y ahorita lo que estamos haciendo es esperando a Kevin, que es el primo de Ken. Y quiero que vean este tipo de pasto, se ve pues diferente, ¿no? Es como tipo japonés y... ¿Dónde está? Se ve muchísimo, pica horrible. En serio, pica muchísimo, no parece, pero sí pica bastante. Hasta acá, sí está súper pesado. ¡Qué asco! ¿Ya viste? Mira. Sí, mira, mira, acércalo. Lo voy a... No sé si yo estoy igual o no. No había visto que están volando. Hay un bosco en la cámara. Vinimos porque queríamos ver el atardecer, pero no está lleno de neblina. Y solo se ve eso chiquitito, pequeñito. Me da mucha risa porque ni el atardecer y un montón de mosquitos. Normalmente dice Kevin que hay colchón de nubes, sí, acá, ¿no? Sí. Y estás por encima de las nubes, pero ahorita es más neblina que nubes. Igual, o sea, es sorprendente qué tan alto estamos. Estamos casi 3000 metros hacia arriba. Es un montón. Independientemente del ataque de mosquitos, quiero decirles que está súper bonito. Pues ahora sí me dieron ganas de volverlo a hacer y también de hacer bastante ejercicio. Para hacer esto hay que tener muchísima condición. Of things.